Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy venimos con un nuevo video y hoy vamos a hacer una video reacción al caramelo, mi canción bizarra. Ay, ustedes van a decir, David, siempre comiendo pizza y el mismo café, yo lo entiendo. Ay, les cuento, lo que pasa es que yo agarro y en un día soy capaz de grabar hasta 7 videos. Entonces yo tipo me siento acá, me voy, me cambio de ropa y vuelvo para acá y esto sigue acá. Entonces tipo yo sigo acá con esto y por eso estoy siempre con el café, con la misma pizza esta que parece que todos los días comiera pizza. Pero bueno, hoy vamos a hacer una video reacción a mi canción El Caramelo. Ay, o sea, es como que me voy a autobardear, ¿no? Entonces hoy vamos a ver mi canción. Tengo que desenchufar todo porque no voy a mirar para atrás, o sea que... No, vamos a desenchufar todo. Y voy a ver mi canción y, o sea, voy a reaccionar como si yo fuese otra persona y no fuera yo el que está en el video. ¿Cómo me sentiría yo al ver eso, ta? Ay, pero antes de empezar esto, quiero decir algo muy lindo que me pasó. Y es que estaba en la canchita de deporte el otro día y estaban haciendo atletismo. Y vieron que un día van al liceo y otro día van a la escuela, ¿no? Entonces, tipo, voy a la canchita y había un grupo de niñas y de niños que me vieron y empezaron a gritar: ¡Ah, David, David, te quiero mucho! No sé qué. Y todos empezaron a cantar El Caramelo. Ya lo chupé. Y a mí, boludo, me encantó tanto, boludo. Porque, tipo, me encanta que mis videos lleguen a los más jóvenes que les guste, ¿me entienden? A mí no me interesa los bardos de la gente grande. Cuando vi que todos esos chicos, tipo, me encantó tanto, boludo. Porque agarran y me cantaban El Caramelo. Y tipo, yo entiendo que es bizarro, sí, pero a los niños tipo no lo ven, no piensan mal, ¿me entiendes? Porque son niños, son gurises que no tienen otro pensamiento como tenemos nosotros. Y que les encante mi video y que los haga reír, les guste, a mí me fascina, boludo. Y fue tan lindo, boludo. Después empezaron a correr así por la pista y en cada vuelta que corría me gritaban: David, David, El Caramelo. Y yo los saludaba. Me dan ganas de ir a sacarme foto con todos ellos, pero tipo no quería ir a molestar porque era una clase, ¿no? Entonces está. Pero quiero que sepan que, ay, los adoro tanto. No sé si están viendo alguno de los que está ahí, pero posta que los adoro. Y yo sé que hay personas grandes que agarran y tipo: ah, tu video es un asco, no sé qué. Pero los niños no piensan mal, gente. Y entonces me encanta que se rían, ¿tá? Vaya, vaya, deja ver El Caramelo. Llegué yo, David Silva, y la diva de Rocha. Tiene un palito. Ay, boludo, yo me tiento con mi canción y la canto yo, boludo. Ay, es que no puedo, pero voy a tratar de reaccionar tranquilo. La rosada, el caramelo, ella lo chupa y no se le baja. El caramelo, tiene un palito duro y la punta rosa. Ya con esos tacos ahí, boludo, parezco tremendo. Ay, no, boludo. ¿Cómo no me pude dar cuenta de esto? Tengo todas las piernas pelú. Ay, boludo, no, o sea, no podés afeitarte por lo menos, David, la concha de tu hermana, boludo. Te viste de mujer y encima con todas las piernas peludas, loco, no descanses. La jade. ¡Fa! Quedó re turbio eso, aparte tipo, y yo haciendo... Y con la otra mano así, ay, boludo, no, ¿cómo me mataría a palo, vieja? Eso quedó re pornográfico. ¿Qué haces, señor? Ay, ¿qué haces, David, con el bate en la mano? ¿Vieron lo que...? O sea, parecía tremenda brisa, o sea, contra la pared haciendo... Ay, boludo, no. Menos mal que los chicos, los niños, no son mal pensados, boludo. Vamos a seguir con mi bello video. Esa lengua no te la robo. La solcito. ¿Qué hace? ¿Qué haces haciendo el ridículo? Arrastrándote contra la pared, boludo. Ay, no, lo que parezco, vieja. Mira esa foto, lo que parezco. Abierta. Ay. Cuando creí haberlo visto todo, veo el video de David Silva. Y si tú no te dejas. La solita es una genia, la sabe también. No sé por qué me dio mucha gracia, aparte que la jade, tipo, y si tú no te dejas, y tipo, agachándose así, me dio mucha gracia, encima que la jade es flaquita y todo. Me da gracia, ay, te amo, jade, te amo mucho. Ay, mira cómo quedé yo ahí, tipo, con el bate en la mano y de boca abierta. Parece que me voy a meter el bate en la boca, así. Ay, no, qué bizarro, vieja. Te voy a hacer rico sabroso. Ahí es tan raro, tipo, bardearme a mí mismo. Pero boludo, ¿cómo vas a abrir las piernas así mientras te vas subiendo la cámara? Encima con todas las piernas peludas, loco. No, qué bizarro, vieja, qué bizarro, loco. Ay, loco, qué aborto, se perdió mi madre. Yo la chupo y también me lo gozo. Si se pone
los tacos. ¡Ay! ¿Qué haces tirándote leche, David? ¿Cómo vas a tirarte leche en una plaza, boludo? ¿No ves que piensa mal la gente? Chúpalo. No sé por qué, pero me dio gracia la Jade chupando el caramelo, tipo lo hacía. Era como que raro. Y la Jade ahí bañándome en leche, boludo. Tipo, ah. Aparte, tipo, me bañaba así yo. Como que disfrutaba, boludo. La concha de mi hermana, maldito puto, horrendo homosexual. ¿Qué haces, David? ¿Qué haces tirándote leche? ¡Qué asco! Ay, me imagino pobre Jade tener que agarrarme la pierna toda peluda y yo chupando el caramelo encima. Ay, boludo, mira, mira que he visto cosas turbias, loco y bizarras, pero esto me supera, boludo. Chúpalo, chúpalo, chúpalo. Qué rico, chúpalo. Cástalo. A lo que tú quieras, debarátalo. Sácalo, agarra el caramelo. Ay, boludo, mira que esto, boludo. O sea, acá como estaba ahora, tipo, con el chupetín en la boca, encima me lo daba ella. Y yo, tipo, con toda la leche chorreada que tenía arriba, y yo ahí chupando el caramelo, boludo. Mira que he visto cosas turbias, boludo, pero esto, boludo. Igual, gracias a Dios, los niños no piensan mal. Gracias a Dios. Debarátalo. Si tú lo quieres ver, dejamos. Perdón. Quiero más. Lo que parecía la Javi haciendo así. Encima que flaquita, ella es como que me da gracia. Haciendo así y yo haciendo así, tipo con el bate. Es más, voy a traer el bate. Continuamos con la video reacción. Pártelo, qué rico. Pártelo. Me da gracia lo que parezco, vieja. Pártelo, qué rico. Ay, no, esta es la parte que me baño en leche. Qué asco, vieja. Ay, qué asco, qué bizarro. No quiero ver. Igual voy a ver. Me encantó esta parte, tipo re épica, tipo yo haciendo. Ay, ¿cómo hice eso? ¿Cómo fue? No. ¡Ay, no me sale ahora! Ah, sí, estaba mirando para allá, hice. O sea, re puto, vieja, re puto. Maldito homosexual, ándate de rocha. Duro y la punta rosada. El caramelo, ella lo chupa, lo chupa y no se le baja. El caramelo, no lo olvides. Me encanta cómo me quedan los tacos, vieja. ¿Qué haces? ¿Qué hace? Arrastrándose en la pared chupando el caramelo, o sea. ¡Déjate de ser papelonero, David! ¡Dejá de hacer el ridículo, boludo! ¡Ay, me automataría! ¡Arre, que estoy actuando, boludo! Tan bizarro tenía que ser. ¡Ay, me encantó! No sé por qué, pero me encantó, boludo. Es como que, tipo, para la gente chica, tipo, es como que la canción tiene dos sentidos. Para la gente grande es un asco, lo más bizarro que puede existir en este planeta. Pero para la gente chica es como que se ríen, están cantando, entonces me encanta, boludo. Porque es como que tiene doble sentido. Si vos sos grande, tipo, la podés agarrar para el lado asqueroso, bizarro, qué asco, mal pensado, ¿me entiendes? Pero si sos joven y chico, no vas a pensar mal, o sea, se la agarran para la risa y me encanta, boludo. Por eso yo digo, mi público son los más chicos, boludo. Mi público no son estos pibes grandes que me chupan la pija, sinceramente. No es que todo, simplemente hablo de los que me bardean, porque adoro a mi público mayor también, pero estos grandes que me bardean y no saben tener humor, me pueden chupar bien la concha, boludo. Bueno, mis amores, esta fue la video reacción hacia el caramelo y tipo, no sé qué piensen ustedes, pero a mí me encanta, o sea, me encanta hacer eso, ¿tá? Me encanta, porque sé que yo el contenido que hago, tipo, es para mi público más chico y si los grandes no les gusta y me quieren bardear, bueno, problema de ellos, boludo, yo estoy en la mía y prepárense que ahora sale el tema de el bar. La pajarita de la pavo ya me pasó la pista y ya la canté y todo, tengo todo pronto. El tema es que no he tenido tiempo para grabar. Bueno, no es que no tenga tiempo porque acá me ven grabando todos los días y ven qué tiempo tengo, pero el problema es que alta página está haciendo.
obviamente, tipo, conseguir ropa de mujer y todo de nuevo, pero ya va a salir ese video. Bueno, mis amores, hasta acá está el video. Los amo y suscríbanse porque ya saben que el YouTube está del orto. YouTube no les avisa si no activan la campanita. Así que ya saben, vayan prendiendo esa campanita, boludo. Y prendiendo o activando, será lo mismo. Bueno, ustedes me entienden. Vayan activando la campanita y suscríbanse. Y ahora sí me despido. Los amo. Yo no entiendo cuál es el problema. Si a mí nadie me da pa' la cena, indican mi vida y también la ajena. Vayan ubicándose por donde más puedan. Mafia. Ponte en tu puesto. Ponte para lo tuyo.